Buen día, mis queridos amigos, y bienvenidos hoy, martes 6 de diciembre. Hoy martes, el regente es Marte, el segundo planeta del zodiaco y uno de los más que nos brinda energía. Neptuno y Plutón, este último, en posición retrógrada, les recuerda que hoy es martes 6 y mañana 7 de diciembre, y que el número 7 lo vamos a utilizar para consultar o para iniciar la preparación en áreas a las mejores condiciones de éxito para el nuevo año. Ya que muchos están participando, pero a los que aún no lo han hecho, les quiero recordar que les estoy entregando el kit de la energía positiva en el 2023. Llámenme, les solicitaré unos datos y empezaremos el proceso. Recuerden, no lo digo solo yo, pero la economía a nivel mundial será crítica durante el próximo año. En el amor también pudieran presentarse muchas alteraciones y rupturas, pero con los siete elementos que les estoy entregando en el kit de la energía positiva, será suficiente para cultivar el amor y para sembrar día a día la semilla de la felicidad. La lucha de muchos de los que están separados será un poco difícil, pero teniendo en cuenta esa posición de Venus, estos seres psicorrígidos van a ceder un poco y la reconquista será más fácil. Lo importante es no perder por un segundo siquiera la fe y seguir luchando por la recuperación de ese ser tan amado. Bueno, escuchemos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy. Aries, hoy la luna en la casa de Virgo los hará más afables a estos nativos regidos por Marte. Eso facilitará la labor y les permitiría crecer, al menos socialmente. Muchos arianos se destacan por ser huraños y asociales. En el amor, Escorpio entra en la órbita de Acuario y esto pudiera permitirles descubrir una traición ahí en el seno del hogar. A nivel de la salud, algunos sentirán dolores de cabeza. Podría ser el producto del estrés, porque los biorritmos están muy alterados. Tauro, posiblemente que alguno de estos nativos querrán salir de compras. El punto es que Neptuno les sugiere primero empezar a pagar deudas atrasadas y ajustar mejor el presupuesto, porque se supone que para todo debe de alcanzar el dinero en el amor. De acuerdo a esa posición de Mercurio, hoy no les conviene dejarse arrastrar o convencer por esas palabras bonitas, porque en algunos casos estas tal vez no tengan buenas intenciones y solo querrán imponerles ideas inaceptables. Géminis, esa cuadratura de 46 grados que hay entre Marte y Venus me dice a mí como astrólogo que en alguno de estos nativos regidos por Mercurio deben de estar con sus cinco sentidos bien puestos, porque la buena suerte a través del azar podría tocarles a la puerta. Todo dependería de cómo estén el estado de los biorritmos. Y a propósito, si no tienen aún la pulsera depuradora de los chakras, pueden acercarse a mi oficina por ella o pedirla a vuelta de correo. En el amor, el aspecto emocional será determinante para poder sacar adelante todo tipo de iniciativas. Cáncer, ese ánimo para trabajar pudiera estar muy bajo, pero Júpiter le sugiere a estos nativos regidos por la luna
no vayan a desfallecer, porque los compromisos ellos no dan espera. Por el contrario, si gustan, hágame una llamada para decirles cómo es que deben de prepararse para que el nuevo año no pasen necesidades en el amor. Cualquier iniciativa que tomen hoy será bien recibida por la pareja. Y con todo el apoyo de Venus, podrían encontrar el respaldo y el apoyo total del ser amado. Todo en esta vida se puede. Leo, el temperamento de la mayoría de estos nativos, por la influencia adversa de Urano, pudiera estar muy explosivo y con las palabras podrían herir a compañeros de trabajo que pudieran de paso convertirse en enemigos. Controlen un poco más la economía, restringiéndose de gastar el dinero inútilmente en el amor. Con ese apoyo cósmico de Venus, muchos podrían solucionar los conflictos con la pareja para poder disfrutar de una etapa de armonía juntos. En materia de salud, no se descartan los problemas de carácter sexual. Virgo, con la luna entrando en la casa de Sagitario, alguno de estos nativos regidos por Mercurio se sentirán muy entusiasmados a nivel laboral. Sin embargo, a nivel económico deben de aplicar un plan más austero, porque esta podría colapsar y el mes apenas ha comenzado. En el amor, hoy algunos pudieran estar experimentando los efectos nocivos de esa intromisión de terceras personas en la relación de pareja. Cuídense y protéjanse. Si es que aún no tienen la pulsera, pasen por ella. Libra, un poco más de control y de buena medida en los gastos es lo que hoy le sugiere el sol a la mayoría de estos nativos. De hecho, que muchos están necesitando el kit que ya les he venido entregando a los que me hagan una llamada. El 2023 debemos de asumirlo de una manera más positiva en el amor. A pesar del apoyo cósmico que hoy les está brindando Venus, que es el regente del signo, algunos lo están desperdiciando, incluso que ignoran a la pareja. Después se quejan por esas amenazas de abandono. Escorpio, la intuición emocional es una de las características que les permite a estos nativos regidos por Marte y Plutón estar alerta ante cualquier situación difícil y generada por los bloqueos de los centros energéticos. Esto indica que deben de tener más cuidado en las acciones laborales y financieras. En lo que es el amor, de una simple discusión mal manejada, algunos pudieran pasar a un conflicto de grandes dimensiones. Antes de hablar o de gritar, piensen muy bien lo que van a decir o lo que van a hacer. Sagitario, hoy de acuerdo a la posición de Plutón, a estos nativos que están regidos por Júpiter, no les convendría comprar nada a crédito. Lo mejor es tratar primero de ponerse al día en las obligaciones, principalmente las que están respaldando con créditos garantizados a terceros. En el amor, la violencia causará estragos hoy. Si no se detienen a tiempo, pudieran ser citados inclusive ante una corte o tuvieran que pasar una Navidad en completa soledad. Los solteros, por más desesperados que se encuentren, deben de ser prudentes. Capricornio, con la presencia de Júpiter ahí, en la casa de Cáncer, yo como astrólogo puedo ratificar que para alguno de estos nativos regidos por Saturno, ya era hora de encarar los asuntos laborales y económicos.
Muchos comprobaron que todo lo que había que hacer era empezar a usar los 7 elementos que les estoy entregando en el kit del positivismo, en el amor. Ahí es probable que hoy conozcan personas muy interesantes del sexo opuesto, pero tengan cuidado con lo que hacen, si es que ya están comprometidos. Acuario, hoy ha ingresado el sol ahí en la casa de Mercurio, y esto indica pues que deben de dominar y neutralizar esos pensamientos de derrota. Todo está dado para el éxito y lo único que se requiere es un poco más de decisión y cultivar la paciencia en el amor. Los solteros pudieran levantar la copa y brindar por sus conquistas, pero deben de evitar irse a enamorar de nativos que pertenezcan al elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio. Frente a la salud, empiecen a proteger el hígado, ojo, con el alcohol y el tabaco. Piscis, para los nativos de este signo, regido por Neptuno y con el acompañamiento de Marte, el día de hoy será excelente para los que tengan que concretar un negocio. Sin embargo, Marte les sugiere el ser prudentes y desconfiados al firmar documentos en el amor. Sin dinero se puede hacer y realizar planes que los acerquen a la pareja. Lo importante es que esa semilla del amor esté viva aún y que quieran realmente ser felices. Amigos y amigas, se pueden acercar por el kit de la energía positiva para el 2023. Ha llegado el momento de despedirme. Este ha sido el mensaje de los astros que escribí y grabé para nuestro programa de hoy. Les recuerdo visitar mi página de Facebook bajo Astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Que la paz, que la dicha, que la armonía, que la verdadera felicidad los acompañe siempre.